tengo aplastado, lesionado. Incluso yo no es primera vez que actúo. Estaba en teatro. También estaba en teatro. Hecho de mimo. Sí, me ha gustado actuar. No es primera vez. Yo lo único que quisiera es que revisen bien los juicios de las personas que están sentenciadas muchos años. A saber, ponerle un caso a él que se ponga acá y uno sea el juez para acusarle a ver si le gusta cuántos años le pone. Sí, claro, pues a ver propiamente, ¿cómo le podría explicar? Sobre las circunstancias de los compañeros que hicieron, como decir, una fotografía de hablar las verdades, lo que sucede dentro de un presidio, a cuál está ligado uno, de que uno entra por primera vez. Es como decir, es salvajemente cogido por otros compañeros que le dicen ya llegó nueva carne. ¿Quién es? Yo. ¿Cuál es? A ver. Yo, Jimmy, capo. Siga. ¿Qué capo? ¿Cómo es? ¿Qué capo? ¿Qué más, parcerito, hermano? No, hombre. ¿Qué, parce? ¿Cuál es la nueva? No, parcerito, llegaron 10. ¿10 nuevos? 10 nuevos, hermano. Sí. A ver, ¿quién nos recibe? ¿Será que nos mandan gente aquí a la celda? Yo creo que sí, hermano. Pero ya no hay dónde meterlos, hermano. Ahorita la gente que de la bandita esa deben estar esperándolos. No, ya están ahí como caimanes esperando, hacer lo mismo que nos hicieron a todos nosotros, extorsionarnos lo que más puedan, maricada, hermano. Claro, pero lo que no saben, ¿cuándo? Que vienen de Canacá. Sí, también, todos hemos pasado por eso. A mí $1,000 me sacaron. Sí, con $1,000 ya te pusieron a tirar carretera. Ay, mucha pendejada, los manes aquí hacen billete en bruto, hermano. Y veamos qué gente, veamos qué gente viene de allá de la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a organizar o qué, hermano? Esperar a ver quién viene pues para acá. Hay que ver qué se hace, porque los manes toda la vida aquí extorsionando y haciendo lo que les da la gana, hermano. Es tiempo de que los paremos. Yo me paro, hermano. No sé ustedes, si hay unión le hacemos, hermano. Paremos ya esa gente. Para que sea con ellos también. Cojamos gente. Si son del Guayas, cojamos y unámonos, hermano. Veamos a quién recibimos, hermano. Ya, ¿qué dice? Ya está, ahora, está para esa. Yo también estoy con las que sea. Parcerito. Yo me paro, hermano. Yo me paro, pero siempre y cuando haya unión. ¿Listo? Listo, parcerito. Todo bien, hermano. Listo. 10 de traslado. 10 trajeron. Y nos mandarán para acá para la celda. ¡A correr! Pila, que es la ley. ¡A parar! ¡Agarra el piso! ¡Guarda esa movida, pila! Buenas tardes, señores. ¿El caporal? Buenas tardes. Ahí está, caporal. Tía, el caporal, le traigo tres personas nuevas. ¡Mendoza! ¡Al lado de nuevo! ¡Qué nota ya! ¡Tú, parce! ¡Qué parcerito! ¿Y qué más me hizo? ¿Sabes qué me hizo? ¡Aquí llega el señor! ¡Siga, señor! ¡Pensa! A ver si organizamos algo. Ahorita le comento la nota. Ya, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué? ¿Faltándole a la gente al pillo? Claro, hermano. No, parcerito, está mal hecho. Ahí tenemos que organizar. Esto es para mí, soy que hay. ¿Qué obra? Vea, otro parcerito me hizo. No, ni para que hablo bien. Conversen ahí. ¿Qué más me hizo aquí? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué
nos vamos a comprometer. Le vamos a meter con toda. De lo contrario, dejamos las cosas de este tamaño. Vuelvo y le repito, quiero oírlo, saber. Gente, ya tenemos. Pero aquí lo fundamental son las armas, pero no podemos pelear sin armas. Tenemos que pelear con armas. Toda la gente tiene la arma, porque nadie puede ir a la guerra sin nada en la mano. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos paso a paso. Escúcheme, vamos paso a paso. Primero que todo, quiero que estén comprometidos. Fierros es un secundario, aquí nos conseguimos, ahorita nos mancamos. Antes no había unión, pero ahorita ya la tenemos, estamos organizando. Nosotros, ¿verdad? Yo tengo entonces, una cosa, brother, aquí todo lo que vamos a meter al final, nosotros vamos a meterle pecho, si entiendes, mi brother. A la hora de la verdad, ojalá que no sea que cuando esté el problema, van a tirar el culo al monte. Van a nada, vamos hasta las huevas. Para que sea, para que sea. Vamos para esa, para que no me pegue. Venga, le meto otra mano. No te conocen, y como eres nuevo, eres carne fresca. Entonces, ellos vienen y te baldracean, te quieren robar. Pero uno también tiene que pelear por lo suyo, tiene que dejarse quitarlo de uno. Te quieren extorsionar, si te ven pagando por tus cosas, te quieren robar. Y por lo mínimo te piden cualquier moneda para que los apoyes para que ellos fumar. Son, la mayoría de esta gente que está aquí son lagartos, son polillas. Y tienen su vicio, y el vicio es más fuerte que el cerebro de ellos. Bueno, señores, ¿qué tal el problema que tuvimos allá atrás, hermano? ¿Qué vamos a hacer respecto a eso, hermano? No, ¿sabes que yo vi mal esa vaina? Yo vi mal que ya están en problemas cada rato, que ganan los enemigos ahí. Usted sabe que cada quien tiene su gente en diferente gana. Y donde nos comenzamos a mover o nos vamos trasladados, no, si es parce, yo pienso que así no como uno tiene, el resto de la gente también tiene y podemos perder el año, no sé. ¿Qué opinas tú, parcerito? Es que es verdad, esto debe cambiar la actitud de nosotros, señores. Buscarnos otras cosas y dejar tranquilo a otras personas que así tienen su cana, como nosotros tenemos, vamos a hacer nuestra cana tranquilo, sin problema. Sí, mano. Mira, muchachos, ya no vamos a avisar a nadie, Yo pienso que ya es tiempo de que nos capacitemos y las riñas y esas cosas ya las vamos a dejar. Pensemos en nuestra familia, porque el problema es para nosotros, un traslado. Nos vamos a poner lejos de nuestra familia, los afectados son ellos. Rato no nos pensamos, vamos a salir matándonos aquí o nos matan. Que recapacitemos, empecemos a componernos, vámonos a esas terapias que nos va a sentar bien. Yo pienso que ya es tiempo de sentar cabeza, ¿no? ¿Saben qué, bro? Es la plena que chuta, bro, arriba hay unos buenos cursos de computación. Hay talleres, muchachos, y que una nota, ya no tenemos pito con nadie, vacilemos nuestro tiro a la final. ¿Sabes qué? Los problemas, si no dicen algo, nos putean, agachemos la cabeza, nosotros lo que queremos irnos para la calle, muchachos. Aquí no sacamos nada, ganando los enemigos y todo eso, si comprende, mi brother. Así como dice mi brother, aquí ya, porque el rato no podemos entrar trasladados y en otra cana es el problema y no queremos eso, ¿se entiende? Pero al final puede ser mi brother también, los familiares nuestros nos quieren y nos quieren mucho. No hagamos que ellos estén muy preocupados. Basta con el problema, con estar preso, esa preocupación es suficiente, mi brother. Y aquí, entre más guerra nosotros, vamos a matar a nuestra madre, brother. Exactamente, parce, la viejita de uno sufre mucho. Especialmente que nos lleguen a trasladar, yo soy costeño, que me trasladen a Ibarra. Parce, mi viejita, ¿cuántas horas de viaje no hay para va pegando? Sufre mucho en la lejura y todo eso. Hasta para la visita, parce, ya no es lo mismo que estar cerquita con la visita que lo visita uno más seguido, cada semana, sino que va haciendo cada dos meses. ¿Por qué? Por el motivo de la lejura y todo eso. Uno sufre, parce, la mamá de uno sufre más que uno todavía, que uno está encerrado. Ya, hagamos eso entonces, quedémonos ya. Mire, ¿sabe qué? Verá, de todas maneras, como aquí ya hicimos, el director a la final, el man no quiere que haya problemas aquí ni quiere que haya guerra. Entonces vamos a hablar el mole por derecha al man. Que nosotros ya no queremos tener pito ni nada, que el man nos apoye, nos haga de una, que nos haga ingresar ahí a esos cursos y todo eso. Que el man nos dé chance. Y acabamos con eso. ¿Solo eso te vas a hablar al hombre? No. Hay que hablarle también que aquí abajo en el rancho, esa comida es muy mala, muy preparada, hombre. La plena, mi brother. Hablo que esa comida es de a perro ya, y las personas que van a hacer fila a comer eso, imagínate. La salud aquí no hay ni policlínico ni nada, nos toca ir al penal, a la cárcel 2 no llega ni policlínico ni nada ya. Sí,
tiren las cosas. Estamos necesitados de todo eso ya. Pero es que para todo esto necesitamos la ayuda de gente de afuera, leyes, que nos puedan ayudar, colaborar, porque de esa parte aquí nadie, de parte de aquí del centro, aquí nunca nos van a apoyar, nunca van a pero, hacer nada. Pero si leyes, si la corrupción viene de arriba mismo. O sea, ¿cómo nos, a veces nos obligan a nosotros que andar recto algo? Si la corrupción viene a veces de la oficina mismo, que de la guía mismo. O sea, ¿cómo a veces uno, yo pienso que si nosotros queremos meterle ganas para recuperarnos, pienso que tenemos que tener harta fuerza de voluntad, porque si la corrupción viene de arriba mismo. O sea, ¿cómo ya nos pueden pedir? Nosotros, ya va a ser nosotros, ya. Sí, si queremos cambiar las cosas, ya nos toca hacer nosotros. Debemos tomar la iniciativa para empezar nosotros mismos, desde aquí, buscando las fallas, los errores, pero por el lado positivo, ¿sí? Y con respecto a los manes, busquémoslos y hagamos las paces. Yo sé que de todo esto vamos a sacar algo positivo. Ya dejemos la violencia a un lado, olvidémonos de eso. Exactamente, así no sea de corazón, pero aunque sea para buscar la calle, andar tranquilo, por lo menos. O sea, que a todos nos interesa por lo menos la libertad. Tranquilo. Listo. Entonces quedemos así, hagamos eso. Todo por la buena. Listo, Pache. Esa es la emisión. Listo, viejito. Esa es. Dejémoslo así ya. Ah, sí, mi bro, güey. ¡Qué hubo, Londoño! ¡Te vas! Dale, que ya se va para la calle. ¡Qué hubo, Londoño! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, que te vas para la audiencia!